Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Chewbacca. Espero que les guste. Mide 36 centímetros de alto. No tiene nada que ver con lo que hago siempre. O sea, ay, no inventen. Le hice mucho detalle. Espero que les guste. Sí es un poco tardado porque sí me tardé día y medio. Bueno, ahorita no es tan tarde, pero son las 10:30. Pero ayer empecé a las 7 de la mañana a tejerlo. Entonces, pero se estoy terminando del otro día. Entonces, espero que les guste. Es de la serie de Star Wars. Es un personaje importante. Espero que lo hagan y que tengan paciencia, porque el ponerle el pelito, sí, y cepillarlo, sí es un. Es un relajito, pero espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que te sigan gustando mis tutoriales. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el siguiente tutorial y si lo vas a hacer, a continuación doy la lista de materiales. Ok, como ya vieron, voy a hacer a Chewbacca. Lo que pasa es que tengo un pequeño problema en los tonos. Este sí lo lleva, pero es un poco más tendiendo a negro. Y este es un poco más a naranja. Pero no lo tengo, más como a mostaza. Pero no lo tengo, pero voy a ver. Este, según yo, son los tonos. Pero el cuerpo lo voy a hacer de este tono, en café oscuro, y voy a poner el pelaje en ciertas áreas de este tono y en otras de este tono. Porque va como, en las rodillas va como negro y en los hombros como café. Y va mezclado en la cabeza los dos tonos. Pero en la cara y lo que es la cadera y las piernas. En la parte de abajo de las va con este tono, con el naranja que les digo como mostaza, pero no tengo ese tono en este estambre. ¿Por qué lo quiero hacer en este tipo de estambre angorita? Porque es peludito y voy a cepillar el muñeco, entonces para que salga así como peludito. Entonces, voy a necesitar también este fieltro negro y si tienen café, pero yo no tengo café. Es que más bien las carrillas, las armas, no los cartuchos son de este tono. Ah, en este también voy a tejer la bolsa, el bolso que lleva de un costado, el Chewbacca. Y no, vean, parece como que es otro tono de café, pero voy a buscar otro tono de café para la bolsita, que yo creo que va a ser en este tono de café. ¿Ok? Es que va oscura, creo que es oscura. No, si es oscura, entonces, ok, mejor lo hago con este. Es que todavía no me convence este tono. Es que había pensado en este, pero no, tampoco es. Ay, me choca no tener el tono. Y es como más naranja, más cobrizo. Pues lo voy a hacer en este tono. No tengo mucha opción. Y la carrillera la voy a hacer en negra con las blancas, con los cartuchitos en blanco. Y creo que ya, y voy a tejer el bolsito con el tono el oscuro. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a usar dos ojos de 1.5 centímetros de diámetro. Si ustedes tienen nariz de esas de muñecos, se vería mucho mejor. Yo no tengo, entonces utilizaría un poco de color negro, estambre negro,
para tejer la nariz. Miren, un pedacito de color negro para la nariz y ya. Ya, y voy a usar en fieltro los dientecitos para que se vea el grrr. Entonces, ok, vamos a comenzar tejiendo los brazos. Espero que les guste mi versión del Chewbacca. Es que tengo una versión, pero sí se ve como más de para bebés. Entonces quiero hacer una más como para adultos, para coleccionistas. Y entonces espero que me haya salido. Ustedes ya vieron el resultado y empecemos a tejer el muñeco. Ok, voy a hacer más larguito los brazos porque el muñeco va a ser un poco más grande. Entonces vamos a tejer dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y subo con una cadena y hago un aumento. Donde subo la cadena, voy a hacer el primer punto. No lo voy a tomar como punto en sí, sino ahí empiezo el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. Tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hacemos punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y lo voy a rellenar. ¿Ok? De la 3 a la 6, punto por punto, lo tejo y regreso. Vean, cierro la primera vuelta y lo volteo. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Bueno, ya terminé. A ver, ahí está. ¿Sale? Ya lo rellené, ¿eh?, para que no me cueste trabajo. De la vuelta 8 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, ya pueden rematar cuando terminen y hacen el segundo bracito, ¿ok? Ok, ya quedaron los dos bracitos, entonces. Y estoy pensando que va a ser fácil el Chewbacca, pero pues es que, así dije ayer, estuvo difícil el Stormtrooper. Es que quise hacerlo con mucho detalle. Ok, vamos a hacer la piernita de Chewbacca. Espero que me quede de buen tamaño. Vamos a tejer. Ok, la primera pierna, ya saben, sí la puedes rematar, la segunda no. Ok, vamos a hacer la segunda piernita con lo que ustedes van a aprender a hacer la primera pierna. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Luego subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Es decir, dos puntos bajos en un punto, pero es un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
es la vuelta 3, voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero toma el punto completo. ¿Ok? Ay, perdónenme. Entonces, son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Vuelta 6 y 7. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena. Y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y hago 12 puntos bajos. Lo tejo y me da un resultado de 18 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 3, 4, la disminución, lo tejo 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Ok, va la última, 2, 3, 4 y la disminución. Y cierro la vuelta. Ya lo rellené. Voy a rellenar un poquito más, pero ahorita ya quedó el piececito. De la vuelta 10 a la 25, voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Si es tu segunda piernita, no remates, porfa, para unir la otra pierna. ¿Sale? Si es tu primer piernita, puedes rematar. Ok, para unir las piernas vamos a hacer en la vuelta 26 una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 y 13. 13 puntos bajos, mejor. ¿Saben por qué? Porque no queda bien. Queda la mitad y entonces ahí está. Entonces tejemos 13 puntos bajos. 3 cadenas, alineo y clavo. Quedan tejer 15 puntos bajos
en la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Va 1, 2, 3. Y tejo 2 puntos bajos en la primera pierna. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 27 vamos a hacer lo mismo. Una cadena, 13 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenitas flotantes que quedaron aquí. 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos en la de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y tejo 3 puntos bajos de la parte de en medio. Y luego tejo 2 puntos bajos de la segunda pierna, de la primera pierna. Vean. Ok. Acuérdense que me va a quedar larguito. Ok. De la vuelta 28 a la 37 vamos a tejer punto por punto. A ver qué tal me sale porque estoy viendo que me está quedando muy largo, pero bueno. Ok, de la vuelta 28 a la 37, punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ¿sale? Yo lo marco para saber por dónde empecé, porque si no me voy a hacer un revoltijo, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok. Miren cómo va quedando. Sé que va a quedar como un poco larguiducho, pero larguiducho. Pero acuérdense que Chewbacca es así, o sea, no es gordito. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 39 a la 44 vamos a tejer punto por punto. A ver, dejen marco porque si no me voy a perder. Entonces, de la 39 a la 44 tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 45 voy a hacer una cadena,
tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 46 y 48, de la 46 a la 48, vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Yo voy a marcar, pero eso es opcional. Nada más que como yo estoy viendo un programa, me pierdo. Ok, entonces de la 46 a la 48, punto por punto. Ok, ok. En la vuelta 49, sí, a ver si, es que estoy viendo que se ven muy pequeñas, se ven muy, muy cortas las mangas, las manos. Ok, no, sí están bien. Ok, vamos a unir las mangos, las manos. Entonces tejemos en la vuelta 49, vamos a tejer una cadena y tejemos 3, 4 y 5, 6 puntos bajos. Tomo el brazo y lo atravieso, lo voy a unir por 4 puntos bajos, va 1, espérenme, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo y lo atravieso. Y hago un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos y cuatro puntos bajos. ¿Ok? Y tejo dos puntos bajos. 1, 2 y cierro la vuelta. Ok. Ok. En la vuelta 50 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok. Ay, ay, espérenme. Ahí está. Lo tejo y regreso. Ok, miren, lo voy a dejar hasta aquí. Y la cabeza, voy a dejar estambre para unir la cabeza. Pero la cabeza la voy a tejer por separado. Porque quiero que quede como capsulita. O sea, ¿cómo les diré? Que quede así como redondita, pero que sea como cilíndrica. Y para eso necesito ver cómo lo hago. ¿Ok? Y se me va a hacer más fácil de empezando desde la coronilla para el cuello. Ok. Miren, vamos a empezar la cabeza. Voy a empezar con dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a empezar con 6 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento.
6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 5 a la 11 o 12. No, vamos a tejer de la vuelta 5 a la 12, punto por punto, y vamos a ver qué tal queda. ¿Sale? Espero que me quede a la primera, si no, voy a seguir intentando. Pero de la vuelta 5 a la 12, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, tejí de la vuelta 5 a la 12, pero se ve como muy raro. Entonces voy a agregar 3 vueltas más. Entonces sería de la vuelta 5 a la 15. No importa, o sea, de todas maneras ustedes van conmigo. Entonces agregamos 3 vueltas y llegamos a la vuelta 15. Lo tejo y regreso. Vuelta 13 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok, ya es la última vuelta de la cabeza. Entonces, vamos a rematar cuando terminemos la vuelta. No sé si pegarla y luego ya cepillarla o no sé si primero hacer eso del cepillado antes de pegarla. ¿Cómo ven? Necesito ponerle tiritas. Ahí está. Necesito ponerle tiritas. Anda, sí. Sí era el tamaño. Para para peinarlo. Vamos a necesitar un cepillito de perro. Entonces. Pero yo no lo voy a... Nos falta la trompita, pero esa también no sé si ponerla y luego cepillarla o primero cepillar y luego ponerla. Y vamos a ver si la nariz que compré... Ay, pero es el negro. Es negra la nariz. Híjole, es que sí es muy diferente el tamaño. Y creo que no. Creo que escogí mal la nariz. Sí, la escogí mal. Le va esta. Esta es la que le va. Bueno, se la voy a poner en café, pero lleva una trompita. Es que la nariz va más arriba, pero ahorita lo vemos. Miren, necesito ponerle estos. Y entonces va a ir como cabellito, miren. De aquí voy a cortar como de 15 centímetros las tiritas. Sí, de 15 centímetros las corto, pero voy a combinarlas. ¿Ok? No. Es que saben que enfrente lleva claro. Y atrás es oscuro. Entonces, voy a cortarlas al mismo tiempo, pero las voy a separar. ¿Ok? Para que sea más rápido. Entonces, corto las tiras de 15 centímetros y regreso. ¿Ok? Ok, miren, estoy haciendo la boquita.
Pero necesito pegar la cabeza. Es que si no, no es tan fácil. Entonces dije, ay, tengo que pegar la cabeza. Y en los ojitos había dicho que de 1.5 centímetros de ancho y yo creo que no, que voy a utilizar el de 1 centímetro. Dejen, a ver. Hago esto. Vamos a ensartar el hilo que dejé en el cuello. ¿Ok? Y entonces, donde rematé, pueden empezar a coserlo ahí. Son punto por punto, no hay pierde. Así. No está como el negro, pero tampoco es, digo, tampoco es blanco, ¿no? Y cuesta coserlo. Entonces, dejen, pongo mi otra luz. Es que ahí se viene la tormenta. Entonces, ay, ni siquiera les cuento que a las que no son de México, que pues está haciendo un poco de erupción un volcán, que es el Popocatépetl. Y pues estamos como así de, ahora a ver qué va a pasar. Pero todos dicen que no va a pasar nada. Pero a ver, espero en Dios que no pase nada. Y entonces yo creo que se está viendo afectada nuestro clima. Entonces por eso luego no sé si llueve, no llueve, porque luego se nubla y luego, y se oyen los relámpagos, pero no sé. ¿Ok? La coso y regreso. Ok, miren, estos son los ojitos que voy a poner. Son los botoncitos de 1 centímetro de ancho, de diámetro. Y entonces, pero necesito poner primero. Voy a ver, miren. Voy a poner de 3 madejas primero. Espero me salga. De veras que deseo de corazón que me salga. Entonces, porque no sé si hacer primero la boquita. Vean, la boquita va así. Creo que sí, creo que lo más sano es primero hacer la boquita. Vamos a hacer 2 círculos así y los vamos a empezar ahorita para que de una vez lo hagamos. Lo hacemos con el color oscuro. No es cierto. De hecho, tienen que ir con el claro. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la segunda vuelta hago una cadena y hago 8, digo 8, 6 aumentos. Un aumento por cada punto son 6 aumentos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Una cadena y 18 puntos bajos. Ok, miren, ya quedó. Y entonces voy a rematar dejando estambre y hago otro círculo igual a este. Lo hago y regreso. Ok, miren. Bueno, dejen prendo la luz que creo que. Ahí está. Es que entra la luz, ¿verdad? Sí, entra. Ahí está. Sí. Vamos a colocar esto así y hacia abajo. Primero coloco la de abajo, que es la que está
que tiene que ir rozando el cuello. Ok, entonces vamos a hacer esto. Voy a darle la forma al medio círculo y paso por abajo de la hilera. Atravieso el hocico, atravieso abajo, atravieso y así le van dando forma, ¿ok? Entonces, va a quedar así y atravieso el hocico, así, ¿ok? Que no pase de la orilla del cuello. Lo coso y el otro va a ser lo mismo, nada más que va a quedar así. ¿Ok? Y vean. Y va a darme el hociquito del Chewbacca. Tiene que ir centrado en el cuerpo, ¿sale? Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren, así quedó. Y que acabo de descubrir algo. Yo le estaba poniendo la nariz aquí en la cabeza y no, es en la trompita. Y está pegada casi a la cabeza. Entonces, y los ojitos van aquí. Bueno, van al lado del... Así. Ok, pero los ojos los voy a poner al último. Voy a pegar la nariz. Yo corazón decía, pues ¿dónde va? No, no se ve bien. No, la estaba pegando mal. Y entonces la pegué, la clavé en la boquita. Y ya quedó. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Viene lo difícil. Voy a empezar a poner tiritas mezcladas. Estoy pensando que poner de tres en tres. Parto a la mitad. Y vean, voy a agarrar esta parte de aquí. Y voy a hacer esto. Voy a jalar. Si es que puedo. Espérenme. Ok, tranquilízate. Así. Ay, es que esta parte quiero ver cómo se ve, porque el nudo no quiero que se note mucho. Ok, y voy a ir peinando así. Entonces agarro otras tres tiritas y voy dándole la forma, ¿ok? De que quede despejado un poquito donde van los ojos. No pongo los ojos ahorita porque voy a cepillar. Entonces, así le hago y hago aquí como un corazoncito para que quede el ojito así. Aquí, que aquí quede el ojito y voy a poner alrededor el pelito. Ok, entonces agarro otras dos tiritas y así. Ok, al frente voy a poner más este en color de este cafecito porque creo que es donde va más el café. Ok, y vean, agarro y yo me estoy basando en una foto del Chewbacca y entonces lo voy a hacer y voy a poner también unas aquí debajo de él, unas cuantas para que cuando se pille, espérenme. No, miren, no voy a poner nada. Voy a hacer esto. Miren cómo va quedando. ¿Sale?
Entonces, con mucho cuidado, con la pura esquinita, estoy cepillando. Mire. Y entonces, ya quedó el bigote. Ay, espérenme. Es que lo tengo que hacer con mucho cuidado, que casi nada más roce, ¿ok? Miren. Y esta parte también, la de abajo. Y luego con cuidado para que no jale el tejido, o sea, que no se haga así feo. Y vean. ¿Ok? Entonces, y vamos a ir así en todo el cuerpo, vayan haciendo tiritas y voy a cepillar. Ay, espérame, es que está muy largo. ¿Ok? Y entonces se empieza a cepillar. Y de hecho voy a cepillar hacia arriba. Eso sí es importante, este lo cepillo para arriba. Así. Porque ve el peinado así como... como hacia acá, miren. Así como... todo hacia atrás. ¿Ok? Entonces, voy llenando y miren cómo se va viendo. ¿Ok? Entonces, lo hago. Esto es paciencia. Y así es todo el cuerpo. Así lo van a rellenar todo. No, se me va a hacer imposible sacarlo todo, pero por ejemplo, en estos hombros va el café oscuro. En la parte de en medio va el claro. Y va a ser así como hasta aquí. Unas manchitas en la cadera de café oscuro y otros son de claro las piernas. ¿Ok? Entonces... lo voy a tener que hacer poco a poco. Me voy a tardar más de un... de ahorita de la tarde. Porque esto sí es paciencia. Y miren, necesito cepillarlo. Por si ven que mañana no subo video, es por eso. Porque me estoy tardando en cepillarlo. ¿Ok? Entonces, poco a poco ya les empecé a explicar cómo. Y cada vez que lo empiece a unir, o sea, a peinar, les voy a ir mostrando mi avance. Para que vean cómo va quedando. Miren cómo va quedando aquí. Entonces, hago esto. ¿Ok? Lo hago así y regreso. Y doy la forma del ojito. Y vean, ya quedó la trompita más o menos. ¿Ok? Ok, miren cómo va el avance del cuerpo. Es que esto es lento. Por eso no subí hoy video. Pero va a valer la pena. En los brazos lo único que hago es que tomo las cuatro tiritas y las parto a la mitad con tijera. Y vean, y hago lo mismo. Agarro cuatro tiras, las doblo y las pongo en los brazos. ¿Ok? Es todo lo que hago. Y así voy a hacer también las de café oscuro. Y ya, así queda. A ver, espérenme, déjenme ver si agarré todas. ¿Sí? Agarré todas. Y vean. ¿Ok? Entonces, en los brazos ocupamos la mitad y en lo demás usamos completo. ¿Ok? Entonces, ya lo voy haciendo. El hociquito lo cepillé normal. Agarré el hociquito y lo estoy cepillando. Así. ¿Ok? Y ya nada más lo peino.
Pero así salió, solito le salió este, el pelito. Miren. Y entonces lo sigo haciendo. Estoy haciendo toda la parte de atrás. Es que a mí mi estambre, el café oscuro, me está costando un poquito más de despeinarlo. Pero sí se puede. ¿Ok? Es paciencia. Esto es paciencia. Y es tardado. Por eso no les grabo mucho porque estoy haciendo esto. Y espero que me tengan paciencia para subir video, para terminarlo y subir. ¿Ok? Así. Es que no me gusta empezar otro proyecto si no he terminado este. Y entonces sí me llevé más tiempo de lo que esperaba. Bueno, no, sí, ya sabía que iba a tardar. Pero sí, sé que a veces prometo que subo diario, pero no ahorita. Entre más detalle sea la figura, más me tardo. Pero les prometo que sigo trabajando. Ok, miren, ya acabé. Por ambos lados. Ok, y vamos a pegar los ojitos. Voy a pegar los ojitos y ya nada más me faltaría hacer la mochila y la carrillera. Entonces, ahí está. Ahí está. Ahí. Así. Okay. Y me falta la carrillera. Lo dejo secar y ahorita. Ah, me faltan los dientes. Para los dientes voy a cortar como medio centímetro de ancho. Y voy a hacer esto. Arriba, abajo, como triangulitos. Y los estoy cortando en medio para que haga las dos tiritas al mismo tiempo. Así. Entonces, este le corto un poquito. Ahí está. Y vamos a pegarlos. Ok. Voy a ponerle silicón líquido en la orillita. Así. Bueno. Ahí está. Entonces, abrimos la boquita. Y hago esto. Así. Jalo un poquito. Ahí está. Y lo mismo hago con la parte de arriba. ¿Ok? Ahí abro okay, así esto va así. Ya quedó. Entonces vamos a hacer la carrillera. Vamos a tejer la carrillera.
Para eso necesitamos hacer una cadena de 60 cadenas. Las tejo y regreso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las tejo y regreso. Más o menos van a ser 60. No estoy muy segura. Ahorita lo mido y regreso. Ok, me quedó un poquito corta. Voy a agregar 5 más. Entonces serían 65 más 1. Y voy a más 2. En el tercer espacio, en la tercera cadena, voy a hacer puntos dobles bajos. ¿Ok? Así. Son 65 puntos dobles bajos y regreso. Ok. Vamos a rematar, pero dejo estambre para coser. Ay, disculpen, es que como estoy con lo del silicón de los ojitos, entonces vamos a coser la carrillera. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Y todavía nos falta el bolso que lleva a un costado este chubaca. Así. Y lo voy a coser punto por punto, o bueno, tres puntadas. Y vamos a rematar. Miren, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer cuadritos que van a ir sobre esto, ok, así. Ok, voy a hacer varios, los pego y regreso. Ok, en la parte de atrás también le puse las carrilleras. En esta parte no, porque voy a hacer el bolso. Bueno, es como una mochilita, no es bolso. Desde que me linchen. Vamos a tejerla en café oscuro y voy a hacer esto. Ay. Ahí está. Oh, espérame. Ok. Vamos a tejer 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hago 3 puntos bajos en un mismo punto, en la cadena 10. Jalo esto. Y aquí en las flotantes tejo 8 puntos bajos a partir de esta vuelta. A ver, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
y en esta última hago un aumento. ¿Ok? En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Saben qué? Creo que ya quedó en el tamaño. Sí, si la hago más grande me va. Ok, entonces en la vuelta 2 hago puro punto por punto. De la vuelta 2 a la 6 voy a tejer punto por punto, lo tejo y regreso. Se va a hacer como una cazuelita, eso es lo que ando buscando. Es que le iba a poner otra vuelta de aumento, pero creo que no. Ya quedaría muy grande y eso es lo que no, tampoco me conviene mucho porque no está proporcional al muñeco. Miren, estoy girando y no hago aumentos, ¿ok? Y vean, se está haciendo cazuelita. Está bien, no se preocupen. ¿Ok? Entonces tejo de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. ¿Sale? Aquí cierro. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé las 6 vueltas y voy a rematar con dejando estambre. Vamos a pegarla, a coserla en la carrillera. Ok, la voy a pegar así, buscando que quede más o menos a la mitad de la carrillera. Ok. Un pellizquito a la carrillera y otro al bolso. Así. Lo coso y regreso. Ok, ya lo terminé. Salió de 36 centímetros de alto. Vean el detalle. La nariz, a ver la nariz, los dientes. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban. Vean, ay, ahora sí me costó muchísimo. Es que entre más detalle le ponga, creo que cuesta más trabajo, pero vean, me encantó. Espero que les guste y voy a seguir con la serie de Star Wars. Nada más que una chica me está pidiendo algo en especial, pero voy a ver. Es que todavía no le encuentro por dónde, pero vamos a ver. ¿Ok? Porque todavía nos faltan más personajes. Espero que les esté gustando esta serie de Star Wars y me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.